pasa, guapos? Nuevo vídeo y como ya sabéis, a la par que subo este vídeo y que vosotros lo estáis viendo, pues yo estoy en directo. Así que aquí abajo en la descripción tendréis el enlace que os llevará directamente a la plataforma prohibida donde YouTube no quiere que hagamos nada. Pero ya lo digo, yo estoy allí ahora mismo en esa plataforma en directo. Estoy todas las tardes de 6 de la tarde a 10 de la noche y estoy jugando a GTA Roleplay. Así que ya sabéis, chicos, venid a verme que se vienen cosas guays y la serie de GTA Roleplay me está pareciendo... ¿Necesitan algo? Sí, pero ves tú primero si quieres. Yo sé. Dime, compañero. Hola. Muy buenas, loco. ¿Por aquí Lara o...? No, estoy yo solo ahora mismo. Pele. Pero se han ido para volver. No los he visto, yo no los he visto, ¿Qué necesitas de ellos? Necesitas hacer. Nada, era para hablar con ellos un rato, hace un rato que no los veo. Yo te digo, lo que sí que. Uy, señorita. Pero, perdón. Señorita. Uy, señorita, se ido, señorita. Perdón. Esa no es la solución a mi problema. Que no los conozco, que no los conozco. No, tranquilo. Si esto es por defensa, Vale. Joder, por defensa. Por defensa, madre mía. Logro me puedo. Pues menos mal que se lo he dicho hola. Si yo hacía otra cosa. Me he asustado, Madre mía. A ver, bueno, pues nada, se ve que hay mucha gente ahora que ha ido a no sé qué de un circuito o no sé qué, a lo mejor están allí. Sí. No tengo ni idea, la verdad. Sí, es que no, como yo soy nuevo y no conozco a mucha gente, sé que son de aquí del taller, pero realmente creo que he hablado una vez con ellos. Ah, sin problema. Pues nada, muchas gracias. A ti, compañero. Hasta luego. Bueno, puedes atenderme a mí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Te meto el coche? Vale, ¿qué necesita? Es que, a ver, ayer lo tuneé y le cambié el color y tal, pero creo que hay una parte de las piezas que se puede cambiar el color también. Y creo que algún compañero tuyo no se dio cuenta. Pues ahora lo miramos, las cosas que le puedo cambiar el color y que no. Sí, si quieres, es que... Entralo y ahora lo miramos. Ahora lo ves, ya verás. Ok. Madre mía, loco, me están aquí bajo a lo mejor, ¿no? Va, tío. A ver, loco, un momentito, que me estás liando. El último cliente, creo. Pues déjalo, vete ya. Creo... Que se me ha quemado mi hora y punto. Creo que es el último cliente, ahora voy. Bravo, que no. Venga, va, un momentito. Ya estoy por este, señorita. Que me estaban llamando. A ver, vamos a mirar. Pega un saltito. Ay, Dios mío, con los saltos. Estoy amargado ya, no sé qué pasa. A ver. ¿Quién es la parte que le quiere cambiar el color? ¿Cuál es la parte? No te he escuchado, estaba dentro del coche. La parte del morro de delante, si ves, tiene un color distinto al resto. Creo que se puede cambiar de color. Ah, amigo, vale, creo que sí que sé de qué estás hablando. Un momentito. Vale. Pintar. A ver. ¿Eso de ahí decía? Bingo, sí. Vale, dime un color que te guste negro. Para ponerlo. ¿Negro? Negro mate, sí, negro mate. A ver, tenemos, te enseño todos los negros que hay y tú ya me dices lo que te mola. Vale. Tenemos este. Es ese. ¿Este? El negro mate, sí, a ver, espera. Ese es el mate. Este es el mate. Ah, vale, sí, el mate. Ese es el mate. Ese. Perfecto. Vale, ¿seguro? Segurísima. Perfecto. Creo que ya no se puede. Creo que era solamente eso. Porque no se le podía cambiar nada más. Vale. Creo que no. ¿Algo más? ¿Quieres que le dé una limpieza ya que está por aquí? ¿Quiere que le pase la valleta ya que está por aquí? ¿Le limpiamos un poquito o...? Sí, me parece bien. Venga. 3.500, ¿no? Vale. Así me gusta, chicos, que me hagáis los cascos. ¿Lo veis? Y sois unos cracks. Ahí, la cera, pulir cera, macho.
¿Limpiar el agua o no? Limpiar el servicio. Ah, apañado. Oye, también te digo una cosa. Te digo una cosa, el coche venía muy limpio ya, también te digo. Sí, pero bueno. Bueno, tranquila, esto es servicio por ya por lo de... O sea, no te voy a cobrar nada por eso. A ver, no te preocupes, lo tienes que hacer, hazlo, ¿no? No. Al fin y al cabo es tu trabajo. Ya, pero no, que no cuesta nada, que eso es... Ya viene con el servicio. Venga, le paso la factura. Vale. 3.500 hemos dicho, ¿no? Ahí la lleva. Apañado. Creo que ya la lleva, ¿no? Sí, me ha llegado. Muchas gracias. Hala, hasta la próxima. Por cierto, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Alvarito. Alvarito, encantado, soy Vero. Encantado. Y ayer no te había visto por aquí, la verdad. Sí, es que llegué ayer, justamente. Ah, joder. Sí, bueno, sí, pues bienvenido ayer, a la ciudad. Ya que estoy ya trabajando. Yo vine ya con la mente ya aquí en el taller. Madre mía, pues bienvenido a la ciudad. Muchas gracias. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Hala, me voy ya. Me voy ya porque es que si no, no me voy. Si no me voy ya, no me voy, ¿sabes? Ya. O sea, no me dejan, ¿eh? Es que es un no parar el taller. Es que es demasiado. Es demasiado, ¿eh? ¿Cómo controlo con los coches ya? Y yo, no hay menos. Hala, apañado. Me voy a ir con este hombre que va a abandonar ya. Va a decir. Apañado. A ver, vamos a llamarle. ¿Qué? Loco, que voy para allá. ¿Dónde estás? En el garaje, descansando. Voy, vale, voy para allá. Ay, Dios mío, que no salgo ya ahí. No salgo por aquí. Madre mía, voy a estar la ciudad y ya está ligando. Que va, que no estoy ligando, chicos. Que soy buena gente. Ya está. Ah, Dakari, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me estoy portando bien, oye, estoy trabajando. Madre mía, bro. ¿Qué dice, loco? ¿Qué tal, bien? A ver, estaba trabajando, Jesús, ¿qué quieres que haga? Me estaba cada vez que iba a salir del taller ha venido un coche nuevo. Pero tú no sabes decir que no. No, porque estaba de servicio aún. Anda, súbete y vámonos. Pues mira, ha venido ahora a última hora una chica que mi era coche, guapa, mi coche, ¿eh? ¿En tu coche seguro? Vale, lo voy a guardar el mío. Había una chica ahora, Jesús, que madre mía. Hubiera flipado. ¿Has visto? A ver que le está tirando ya. A ver. A ver, no sé si fiarme mucho, Claro, me atropellan. ¡Cuidado, que me atropella! Es que no. Baja los brazos, que los tienes levantados. Parece que te están deteniendo. Yo los veo bajo, pero bueno. No pasa nada. Dale. Cuidado. ¿Has visto? Atrás. Ya me lo he puesto. A ver, sí me lo he puesto, sí. Ah, sí, pues vaya. Vaya por Dios, la vida es vaya. No pasa. ¿Cómo? ¿Quieres que te lea que el ojo? No pasa nada, que vamos rápido. ¡Fía! Venga, vale. Yo la veo en mi vista bien. ¿Sí? Pues yo la veo como la está atropellando ahora mismo. Yo la veo bien. Vale. Bueno, a ver, ya tenemos el cebo y tenemos la caña. ¿Dónde hay que ir a pescar? ¡Cuidado! Pero cuidado, niño, qué malo lo conduciendo. ¡Uy, va! Pero cuidado, me vas a matar, desgraciado. Que no, a ver, te explico. ¿Ves esa piedra Tamara? Y que sale como una cosa roja? Sí. Pues cuando hay policías, sueles pescar un pez que se llama vaca.
¿vale? Entonces, como ese pez está en peligro de extinción, tienes que venir aquí y aquí lo sueltas al mar, ¿vale? Vale. Vale, ahora vamos a pescar. Vale, a ver. Madre mía, a pescar, ¿sabes? O sea, hola. Que acabo de salir de trabajar. Me paso todo el día trabajando entre ir al taller y a la pesca. Pero Jesús, no me habrás intentado venir aquí para tirarme la caña. Mira qué puesta de sol más bonita. Madre mía, nene. Ay, Dios mío. Vale, ahora coge. Espérate. Ahí me tiene engañado. Me ha venido aquí para. No sé. Mira qué puesta de sol. Chicos, mira qué pedazo puesta de sol, eh. Bueno, ¿cómo es? ¿Puesta o cómo se llama? Ahora coge los cebos que quedan en el maletero. Qué bonito. Mira qué bonito. Cuidado, que eso es lo que tengo, eh. Eso es lo que tengo. Pero cógelo y dámelo a tú directamente. Va, cógelos. No, todos. Pero si no puedo, inútil. Que sí puedes, cógelos todos. Es que, de verdad. ¿No ves que en el meltero ahí quedan peces? En plan, peces ahí, no hay muertos. Vale, es ya que... está. Muy bien. Oye, pues eso es una estafa, porque si antes no podía coger 60 y ahora sí que ya puedo. Ya lo sé, los bolsillos los tengo bugueados. Esta vida está. Esta vida está un poco mal. Como tu cara. ¿Qué? Vale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Vamos. Ahora vente aquí al mar. Pero que te mojas, animal. Bueno, espera, es que no sabe pescar este hombre. Y dale a. Pero escúchame, primero quiero tener los zapatos, ¿eh? Ahí. Vale, este animal. Pero que la camiseta no hace falta. Que yo voy así, que soy un galán. Yo siempre me quito la camiseta, pato. Vale, pues ahora ven, acércate al mar y dale y presiona el mujer Y. La 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 la. Mírame cómo tiro la caña, a ver si ligo de una vez. La 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 la. Mírame, pero no sé cómo se pesca, porque soy un pringao. La, la, ¿cómo se pesca? Atrapaste una lubina. He atrapado una lubina. A Jesús yo me tiré a su vale, prima. Escúchame. ¿Ves que arriba sale como una cosa verde? O sea, una cosa roja. ¿Sí? Pues cuando esté en verde le tienes que dar al músculo enter. Vale. No, si ya había pescado. Otra pauna atún. Cuidado con lo que haces, eh. Cuidado con el pez. ¿Dónde va? Flipado, no pasa nada. Todo, pero que te quieres guardar eso. Estate quieto, que sí. Ah, vamos pero a pescar. Me quiero dejar pescar. He pescado un atún. ¿Sabes lo del atún? Así, así. ¿Tú sabes la de atún, como de atún, a nadie? Ninguna. Esa buena. Esa. Atún, como la atún. Ya verás cómo se le moja mucho dinero, ¿eh? Lubina, el otro día me calcé a tu prima. ¿Qué? ¿Qué? Dorada. ¿Cómo has dicho? Que no he dicho nada. Que estoy cantando canciones de Navidad. Déjame en paz. Vete para allí. Pero quieres pescar que nos van a dar la uva. Pero que al que tienes que pescar eres tú, que eres mi cliente. Venga, va, espera, que te doy mis cebos y te pones a pescar. Que he dejado tranquilo que estoy pescando. Dorada. Jesús la llevan para el. ¿Qué? Un momento, ¿qué? Bueno, yo voy a pescar y soy igual. Pampano. Me la agarro con la mano. Ole, qué arte tengo, ¿eh? ¿Pero quieres pescar? ¿Qué no va? ¿Qué hay que pillar los dos? ¡Uy, pesado! Atún con pan. Atún, como la Jesucina, no hay ninguna. Tarararararara. ¿Esa que es tu mujer? No tengo mujer, estoy más solo que la una. ¡Uy! Dorada. La tengo todo. Ya está, ya vale, ya, final. Vale, va, tira a vender. Pero ¿dónde tengo que ir? Que soy nuevo. Ven, yo te acompaño. Vale. ¿Dónde? Uy, que se ha quedado. La puerta que hace. Se ha abierto, se cierra. A ver, compañera.
Pues nada, tú, no puedo hacer nada. No, estoy, no tengo bíceps. ¿Dónde es? Hago un salto, que tienes un chicle, vente. Estoy pesado con los chicles, macho. Te lo voy a enganchar en la frente. El tipo de la banda chocando para nada, pero se detiene en un semáforo. Sí, sí. Estate aquí un buen rato hasta que te diga la tele esta que no tiene peces. Y mira cómo sube tu dinero. Tuna, niño. Tuna, tuna. Te voy a pegar un puñetazo y mira, te voy a matar de una. Mira, móvil, mira, móvil, mira cómo sube tu dinero. Mira, 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 mira. Tuna, tuna, tuna. Sube, no sube. ¡Madre mía, niño, que me estoy haciendo! Bueno, a ver, tampoco tanto, ¿eh? A ver, sí que sube mucho, ver, ¿eh? Ahora ya, ahora... A ver, claro, claro, es que... Pero yo ahí estoy 3 horas y... coche. No, solo te digo eso. Una casa lujosa, ¿eh? De 3 pisos. Hemos terminado, corre, corre. Creo que hemos terminado, creo. No tiene lo mismo, no tiene nada. Vale, sí, ya hemos terminado. Supongo. Corre, corre. Acabas, pero... que se apaga el mundo, que el mundo chicle, se cae. Un chicle, que te lo voy a estampar en la frente. Madre mía, 7.000 y pico, bueno, me he gastado 12.000. Bueno, no está nada mal, porque ahora ya tengo caña. Bueno, a ver, entonces, ¿te gusta este trabajo o no? Tuna, 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 te voy a pegar un billetazo y te voy a matar de una. Escúchame, solo te digo que hemos estado 10 minutitos, ¿eh? Ya vamos a estar más y flipas. Perfecto, compañero. Después vamos, si quieres. Aparcado. Madre mía. Aprende. ¡Hala, hala, hala! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Ah! Me ha reventado. Puta mierda de coche. Basura. Es que me ha atropellado, tío. Guarda eso, guarda eso. ¡Todo! ¡Guarda eso, inútil! Oh my god. ¿Qué te pasa? Me ha reventado. Este es tonto. Este es tonto, me ha reventado. Me gana mi coche. A la próxima. Vaya paliza, me ha pegado. Esa imagen mueres. Vaya paliza, me ha pegado, tú. Pero tú, que me ha tumbado de una. ¿Pero qué hacemos, loco? Me ha reventado.